en Cabo Raja, la plataforma Fara Bardoñana, en el Día Mundial del Medio Ambiente, haciendo este acto reivindicativo y aquí en el final de la dinamita, que estamos en esta lucha, ya hicimos, llevamos al pleno del Ayuntamiento, de la propuesta conjunta con los compañeros de Izquierda Unida y nosotros de Podemos, y trabajada por todos los compañeros de ecologistas y todos los colectivos que están con nosotros trabajando por este tema del final de la dinamita para la protección de los pinares y lagunas de Bonanza. Y también estamos hoy haciendo esta recogida simbólica de basura y haciendo este acto reivindicativo. Por supuesto, Izquierda Unida apoyar la lucha de los ecologistas de Nación, la reivindicación siempre histórica que lleva ecologista con el pinar de la dinamita para que sea parque periurbano. Lo que ha dicho el compañero David, que llevamos al Pleno de Sanlúcar una propuesta conjunta para que sea declarado finalmente como parque periurbano. Después Sanlúcar se puede Izquierda Unida y luego Izquierda Unida la ha llevado al Parlamento Andaluz, en la cual se ha aprobado por unanimidad, por puntos, aunque se debatiera por puntos, pero dos de los puntos era aprobado por unanimidad. Y los puntos que fue aprobado por unanimidad era que se incluyera en la red Natura 2000 y que se ha declarado que el Ayuntamiento inste con un informe para que pida a la Junta de Andalucía la propuesta de declarar al final de la dinamita como parque periurbano. Lamentar que el Partido Socialista se abstuviera en el último punto, en el que decía que los arreglos del Pinar tendrían que correr a cargo del Plan EDUCI, que todos sabemos que el Plan EDUCI es una propuesta y una estrategia de desarrollo urbano sostenible que viene para Sanlúcar 10 millones de euros, y lo cual hay una propuesta y una moción aprobada en el Pleno para que el Ayuntamiento arregle el Pinar de la dinamita con esos fondos de EDUCI. Lamentar que desde la Junta de Andalucía también se opusiera a este punto, pero bueno, por otro lado estamos contentos que la Junta de Andalucía ha dejado en evidencia al Partido Socialista Víctor Mora al apoyar la propuesta que Izquierda Unida llevaba en el Parlamento, y así que apoyábamos por Salud que así se puede y Izquierda Unida que reivindicábamos el Partido Comunista. Bueno, pues desde Ecologista Nación y la plataforma Pinares de Bonanza y Laguna de Bonanza, pues hemos hecho una tercera actividad que ha consistido en un primer riego de los plantones que se pusieron en enero. Ya es un segundo riego y esto es un tercero. Estamos plantando en Cine y Alcornoque con la idea de ir formando una masa forestal de lo que fue en su día pues, los pinares de Bonanza y también la zona de la cornisa vegetal que rodea Santurra. Y gracias por todos los participantes, en cuestión de una hora pues hemos cogido pues casi 1000 kilos de basura, por decirlo de alguna manera, entre plástico, vidrio, lata, y claro, lo que queremos es sensibilizar a la población y mediante estas actividades de participación poder lograr que los pinares de Bonanza sea un disfrute para todos los pequeños. Y gracias a los compañeros, tanto de Izquierda Unida como Sanlúcar, si se puede, están trabajando tanto a nivel local como a nivel del Parlamento Andaluz para que se vea pues ya eso un sueño, eso realidad. Gracias.